Hola, ¿cómo están? Desde ya agradecemos su sintonía a una nueva emisión de su revista informativa Estamos en Onda. Les saluda Laura Noelia Díaz y durante esta media hora de programa compartiremos con ustedes diferentes segmentos informativos de interés general. Hablaremos un poco sobre datos alarmantes sobre nuestros adultos mayores revelados en un informe de las Naciones Unidas. También hablaremos de los riesgos de la preeclampsia. En temas de arte abordamos el tema de la acuarela en la técnica para hacer pinturas de paisajes y algunos tips de salud. Esto y más a continuación. Y en esta ocasión iniciamos este programa dándole a conocer algunos datos relevantes revelados por el informe anual de las Naciones Unidas, esto sobre nuestros ciudadanos de oro, es decir, de las personas que sobrepasan los 60 años de edad, que son considerados los más vulnerables y que año con año estas personas van en aumento y lamentablemente tienen que vivir condenados a vivir sin ningún respaldo por parte del gobierno y también por parte de la sociedad. Veamos. ¿Sabías que la población mundial de adultos mayores está aumentando aceleradamente? ¿Y que para el año 2050 se triplicará? Así lo reveló el informe presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el cual fue dado a conocer el 1 de octubre, fecha que se ha establecido como el Día Internacional de los Adultos Mayores. El informe denominado Envejecer en el siglo XXI, una celebración y un reto, incluye datos dramáticos de las personas que sobrepasan los 60 años de edad, asegurando que la mayoría de estos no cuentan con los recursos económicos necesarios que cubran sus necesidades básicas. También refleja que la población de los países en desarrollo envejece a un ritmo más acelerado que las personas de países desarrollados, por lo que para el año 2050, el número de sexagenarios se triplicará en el planeta Tierra, llegando a 2.000 millones el número de adultos mayores, de los que el 80% vivirán en los países en desarrollo. La esperanza de vida, según el estudio, es 78 años de edad en los países desarrollados y 68 en las regiones en desarrollo. Añade que por cada 100 mujeres mayores de 60 años, hay 84 hombres en ese rango de edad, y por cada 100 féminas mayores de 80 años, hay 61 hombres. En Honduras, actualmente hay un promedio de unos 700.000 adultos mayores. De estos, solamente el 6%, es decir, unos 42.000, gozan del beneficio de una pensión. Pensión que en la mayoría de casos anda por debajo de un salario mínimo. Las personas de la tercera edad que están excluidas de los sistemas de salud, educación y trabajo en nuestro país ascienden a unas 658.000. Y según los representantes de derechos humanos, es inadmisible que el gobierno hondureño, en pleno siglo XXI, les niegue e irrespete los derechos básicos a nuestros adultos mayores. Ante esta situación, diversos sectores de la sociedad invitan al gobierno a generar políticas, planes y programas en beneficio de este sector de la población que es el más vulnerable y que merecen vivir en mejores condiciones de vida. Así que si tú tienes el privilegio de compartir con algún adulto mayor, es el momento indicado para demostrarles cariño, comprensión, amor y respeto. Este es un nuevo día para que las nuevas generaciones cambiemos la historia. Recordemos que en el caminar, la juventud va quedando atrás. Así que sembremos lo que nos gustaría cosechar unos años después. Bien, está comprobado que pese a que en nuestro país existe una ley de protección para los adultos mayores y jubilados, las denuncias que llegan a la Fiscalía del Consumidor y de los adultos mayores son múltiples, tomando en cuenta que la mayoría de los derechos de los ciudadanos de oro son violentados lamentablemente. Y en otro tema queremos compartir con ustedes también algunas de las propiedades medicinales de la manzanilla, una planta muy utilizada en nuestros hogares para tratar ciertos padecimientos, hierba que no debe abusarse, según algunos médicos, ya que puede ser contraproducente para el organismo. Veamos.
La manzanilla es una de las plantas medicinales más populares en la fitoterapia. Esta hierba aromática ha sido utilizada desde hace siglos con fines medicinales, por lo que en la actualidad es muy cultivada y comercializada. Los beneficios de la manzanilla para la salud son múltiples y sus propiedades la transforman en un efectivo remedio natural que sirve para aliviar los síntomas de ciertas enfermedades y para combatirlas. A esta planta se le atribuyen un sinnúmero de cualidades curativas y aunque no existen estudios completos que la verifiquen científicamente, la manzanilla se ha convertido en un ingrediente básico en la mayoría de los hogares, sobre todo en aquellos que prefieren los productos naturales. Hay diversas maneras de utilizar la manzanilla y entre las cualidades más comunes de esta planta podemos destacar las siguientes. La más común es la ingesta de un té, que es de sabor agradable y nos proporciona diversos beneficios. Es un antiinflamatorio que ayuda tanto en los procesos internos como externos. Hacer gárgaras de manzanilla es recomendado cuando hay problemas de garganta y encías. Es muy eficaz en problemas digestivos y hay quienes aseguran que ayuda a la cicatrización de heridas. Resulta ser un buen calmante y un suave tranquilizante. Ayuda a combatir enfermedades de artritis, sinusitis, problemas de asma y gripe. Es un diurético suave, es decir, que al ser ingerida elimina los excesos de agua y sodio del organismo a través de la orina. Y en cosmética se le usa para aclarar y proporcionar mayor brillo al cabello. Se puede usar para baños y el aceite esencial de la manzanilla se usa en medicamentos naturales y masajes. Se puede usar en vapor para la limpieza facial, sin olvidar que muchos la incorporan a su dieta para perder peso. Sin embargo, hay quienes aseguran que existen algunas contraindicaciones acerca de la manzanilla y advierten que es una planta que no se debe usar por mujeres embarazadas, sobre todo durante los primeros 3 meses de embarazo. Y otros son de la teoría que la manzanilla puede causar problemas en el sistema urinario, aunque esto aún no se ha comprobado científicamente. Y siempre en temas relacionados con la salud, a continuación el doctor Fraser nos resume los detalles básicos sobre la preeclampsia, un padecimiento en mujeres embarazadas, el cual debe ser muy vigilado, tomando en cuenta que es el responsable de muchas muertes en la población femenina de nuestro país. Así es que si usted está padeciendo de algunos de estos síntomas, tome nota de las siguientes recomendaciones. Soy el doctor George Fraser, ginecólogo y obstetra, y vamos a hablar de una de las complicaciones más frecuentes que se dan en el embarazo, como ser el problema de la preeclampsia. Ustedes se preguntarán qué es preeclampsia. Es una enfermedad que solo se presenta única y exclusivamente en la mujer embarazada. Y se caracteriza porque la mujer presenta, en primer lugar, un aumento de la presión arterial. Él se vuelve hipertensa. 2, se hincha completamente. Nosotros le decimos médicamente un edema de todo el embarazo. La enfermedad comienza a dañar órganos vitales como ser el riñón, el corazón y el resto del cuerpo. La mujer comienza a excretar a través del riñón las proteínas de su cuerpo. Y además de eso, después en la fase más aguda o severa, comienza a orinar poco. Este cuadro de preeclampsia es un cuadro sumamente peligroso para la mujer embarazada. Sigue siendo la tercera causa de mortalidad en nuestro medio que mata mucho a nuestras mujeres. Y de ahí la importancia del control prenatal para detectar esta enfermedad a tiempo y poder conllevarla, manejarla, adecuarla y tratar de llegar a término con una sobrevivencia tanto de la mamá como el bebé en la medida de lo posible. Esta enfermedad aparece casi siempre a los 7 meses del embarazo. Entonces, de presentarse una preeclampsia que se divide en leve y en severa. En la leve, pues la presión arterial andará por
140 hasta 90, la diastólica, la de abajo, anda en 90. Y además de eso, la podemos manejar con reposo. Y con algunas veces agregamos una aspirinita de niños. Y si la presión comienza a aumentar mucho, podemos dar algunos antihipertensivos como la alfa-metildopa. Debemos estar controlando siempre a ver el hemograma, a ver la cantidad de sangre y además de eso las plaquetas. Porque a veces esta enfermedad puede complicarse y darse un cuadro mucho más complicado que es la severa y a llegar inclusive a un síndrome de HELLP, que es una complicación de la preeclampsia severa que hablaremos en otra oportunidad. Entonces, los controles deben ser mucho más seguidos, por lo menos semanal o cada 15 días deberá ir donde su obstetra y guardando el respectivo tratamiento e indicaciones de su médico, que consistirán en un reposo casi absoluto, solo con privilegio de ir al baño en su casa, en un ambiente tranquilo, sereno y semioscuro, que le permita tener una tranquilidad y poder mantener este cuadro hasta tratar de llegar a un embarazo o cerca del término. En algunos casos, cuando este cuadro se complica mucho más, se convierte en severa. Y debemos advertir a nuestros pacientes de los cuatro signos de peligro inminente de que esto se vuelve severo. Que este cuadro está de severo y que de severo puede pasar a la eclampsia. Que la eclampsia consiste cuando ya llega a convulsionar. ¿Cuáles son esos signos que usted debe tener en alarma cuando tiene una preeclampsia? En primer lugar, un dolor de cabeza intenso, cefalea intensa. Uno. Dos, visión borrosa. De repente te levantas en la mañana y dicen que ven puntitos blancos enfrente o completamente ciegas, que no pueden ver, se asustan. Y le dicen al familiar, fíjese que amanecí y no puedo ver, estoy ciega. Tercer punto es zumbido en los oídos. Y cuarto, dolor intenso en la boca del estómago, en epigastrio. Esos son síntomas de alerta de que esta paciente puede llegar a convulsionar. Ese paciente con estos signos deberá estar ingresado en un centro hospitalario de primer nivel, porque hay que tomar decisiones. Tomamos los exámenes para ver cómo está la proteinuria. En estos casos la proteinuria pasa de 5 gramos, podemos tomar en 24 horas y veremos que pase de 5 gramos en 24 horas. O si tomamos una proteinuria cualitativa, veremos que está en 3 cruces y podemos ver que tiene aumentado el reflejo osteotendinoso. Podemos ver que la presión arterial, que acuérdense que en la leve dijimos que era 90 la menor, en este caso supera los 100. Anda por 150, 100, 110. Entonces debemos de tener a esta paciente, su manejo deberá ser ya con un cuadro con medicamentos especiales como ser el sulfato de magnesio a 1 gramo por hora con una dosis de infusión de 4 gramos y en un centro hospitalario tratando de dar la madurez pulmonar al bebé, porque la evacuación del producto es inminente en las siguientes 48 a 72 horas. Entonces, estas complicaciones podemos salvar muchas vidas, siempre y cuando usted asista a su control prenatal. Así que el consejo que estamos dando, usted no es médico, y por eso la importancia que nosotros eduquemos a la población para que asista al centro de salud más próximo. En el lugar más remoto que usted esté, hay una enfermera que está preparada para poder identificar por lo menos cuándo comienza a subir la presión y cuándo inicia con una preeclampsia para darle la referencia a un centro de mayor complejidad. Y si va a un Sésamo, el Sésamo está con el entrenamiento suficiente para movilizarlo a un hospital donde usted pueda recibir el mejor tratamiento y auxiliarla para que tenga un éxito al final de su embarazo. Muchas gracias. Bien, y nos separamos por un momento, pero no nos cambie, porque al volver le damos algunos detalles de cómo hacer una pintura utilizando la técnica
de la acuarela. Ya volvemos. UTV le ofrece de lunes a viernes la hora estelar de su programación de 7 de la noche. Los lunes estará siempre bien informado de la actividad de nuestra alma mater en Presencia Universitaria, el semanario de la UNA. Los martes, usted es un espectador invitado a Sala de Arte, nuestra cultura en la pantalla chica con Mercy Berríos. Si queremos llegar a fondo de nuestra realidad, todos los miércoles estaremos analizando a profundidad los temas que a todos nos interesan. Y ahora, los jueves, estamos en Onda, la revista con Laura, que lo llevará por donde usted elija. Nada mejor para la antesala de fin de semana que la nueva serie de UTV, Rostros de la UNA. Juan Leonardi, en un encuentro con nuestros académicos en su vida diaria. Esto y mucho más, solo en UTV, el canal universitario de la cultura, el canal que ve y escucha. Yo quiero libertad. Yo demando justicia. Yo merezco que me traten bien. Yo aspiro a un sueldo justo. Yo quisiera un techo y comida. Yo deseo que me tomen en cuenta. Yo deseo no ser discriminada. Yo deseo protección, salud, educación, un patrimonio, casarnos, trabajo, participación, seguridad social, igualdad, vivir en paz. Yo exijo el respeto a mis derechos. Él, ella, ellos, todos los seres humanos tenemos algo en común: nuestros derechos humanos para vivir con dignidad y en igualdad. Los derechos humanos son tuyos, vívelos, exígelos, respétalos y defiéndelos. Gracias por seguir con nosotros y en este segundo segmento, el licenciado Blas Aguilar, docente de la Escuela Nacional de Bellas Artes, nos da algunos consejos prácticos de cómo trabajar al momento de utilizar las acuarelas. Veamos. Bien, la técnica de la acuarela, que es una de las técnicas de la pintura, realmente una técnica milenaria, practicada por los chinos, por los japoneses y gran cantidad de culturas orientales. Es una técnica realmente muy interesante. Muchos le tienen un poco de temor a la acuarela, consideran una de las técnicas más difíciles. Sin embargo, cuando se logra captar los métodos, los tips de lo que es la técnica, resulta mucho más sencillo y de repente hasta divertida. La técnica está realmente basada en lo que son los pigmentos. Son pigmentos de óxidos aglutinados con goma arábiga, soluble al agua, y es una técnica básicamente transparente, y se trabaja con pinceles muy suaves, básicamente de pelo de camello, pelo de Marta, pero también se usan pinceles de materiales sintéticos. Los materiales que se usan restantes son precisamente papel preparado, elaborado específicamente para que resista el agua. Es un papel rugoso, elaborado de manera artesanal y también industrial, que está prensado tanto en frío como en caliente. Es un papel que absorbe el color, absorbe el pigmento, pero no se deteriora con el agua.
En cuanto a los métodos que manejaba o que mencionábamos, son tanto el método húmedo de usar la técnica como el método seco. En el método húmedo lo utilizamos precisamente cuando mojamos el papel previamente, tenemos una superficie bastante húmeda y aplicamos el color, entonces ese color se extiende, se expande para preparar lo que le llamamos baños o aplicación de fondos, cielos, marinas y una serie de superficies. Y también para hacer algunas mezclas de color en el papel que permanezcan brillantes y permanezcan transparentes. En el caso del método seco, es para desarrollar detalles que queremos que el trazo sea firme y que no se expanda, que no se riegue. El proceso de elaboración de la acuarela, necesitamos un tablero rígido. En ocasiones se tiene previamente un cuaderno para acuarela que está con las hojas firmes, pero preferiblemente usamos en este caso un tablero. Pegamos el papel con cinta adhesiva, puede ser resistente al agua o puede ser la cinta adhesiva industrial que se conoce, más conocida como masking tape, y procedemos a elaborar el dibujo sobre el papel con lápiz grafito, un dibujo que sea un dibujo lineal, muy suave. Tomamos la mayor parte de los detalles y grandes rasgos de la imagen y luego procedemos a aplicar color. Si vamos a pintar un fondo muy abierto, como en el caso de un paisaje, mojamos previamente el papel y luego comenzamos a aplicar color previamente diluido al agua. Hay quienes hacen uso de las premezclas, o sea, lo que le llamamos una mezcla en la paleta de un color más otro, fundir los dos pigmentos, y en otros casos no hacemos una premezcla, sino que hacemos una colocación de colores yuxtapuestos, o sea, un color a la par del otro ya en el papel y que se fundan por sí mismos. Así se permanece la brillantez y resulta y se maneja como un estilo un poco más gracioso, más brillante, que si se hacen premezclas como en las otras técnicas. En cuanto a los efectos, ya son durante el proceso, se van aprendiendo efectos que se manejan para hacer la acuarela un poco más fluida, para que se puedan ahorrar algunos detalles y para que nos ahorre algunos problemas que pueden haber en la técnica, como proteger luces. Eso se hace con una mascarilla, con un bloqueador que es a base de látex, que después se retira. Está otro de los efectos, que se usa esponja natural para provocar efectos corrugados en piedras, en foresta. Lo mismo efecto de la sal, que se pulveriza sobre el pigmento aún fresco, y eso forma algunos efectos especiales tanto en la foresta como en otros espacios que estamos trabajando. Debe hacerse muy cuidadosa a la hora de poner el color, porque no se puede colocar color claro encima de un color oscuro, ¿verdad? No se puede hacer eso como sucede en el óleo o en el acrílico. No se puede colocar amarillo sobre un azul muy oscuro, porque no se va a ver, porque lo absorbe el color oscuro. Debe mantenerse el agua con la que está trabajando bastante limpia, para que los colores permanezcan brillantes, porque si el agua está muy contaminada de color, por más que quiera mantener la luminosidad de los colores, se va a ensuciar, y es precisamente porque está trabajando con un agua muy oscura. Los pinceles deben ser pinceles suaves, pinceles ya sea de pelo de camello, de pelo de Marta, o pinceles sintéticos que conserven su forma, que tengan una buena punta, y los pigmentos
que sean por lo menos, si no son los profesionales, porque son muy costosos, que tengan pigmentos que sean de una mediana calidad para que puedan tener un trabajo mejores resultados. Bien, y como ya sabemos, la acuarela es un medio de expresión artística mediante el cual se pueden realizar diversos paisajes y variadas pinturas. La transformación de estas obras dependerá de la preferencia y el gusto de cada artista, ya que cada uno de ellos tiene su propio estilo. Y ya para finalizar, queremos cerrar este programa con una nota que le da a conocer una lista de alimentos que aceleran el metabolismo. Si usted es de esas personas que tiene un metabolismo lento o que está luchando por bajar esas libritas de más, ponga mucha atención a esta información, ya que puede ser de mucha utilidad. Una de las causas del sobrepeso es la lentitud del metabolismo. Hasta la fecha, no hay fórmulas mágicas para perder peso. Sin embargo, existen algunas opciones que pueden ayudar a acelerar el metabolismo. Hacer ejercicio con regularidad y dormir bien son dos de las mejores opciones, pero también hay muchos alimentos a los que se les atribuyen propiedades que aceleran nuestro metabolismo. Así que agregarlos a las dietas puede darle ese impulso extra para ver los resultados deseados. A continuación, le ofrecemos una lista de ciertos alimentos que debemos considerar como mecanismos de apoyo en la pérdida de peso. Los granos enteros, arroz y avena. Están llenos de nutrientes y carbohidratos. Son complejos que aceleran el metabolismo, estabilizando los niveles de insulina. Son sustanciosos y nos ayudan a retrasar el hambre. Al consumirlos, nuestro cuerpo quema más calorías, pues sus granos necesitan más energía para digerirse. El atún, salmón y las sardinas son alimentos que ayudan en este proceso. Sus ácidos grasos estimulan la producción de leptina, una hormona que aumenta en nuestro cuerpo la sensación de llenura. Los chiles picantes entran en este grupo de alimentos. Varias investigaciones han revelado que las comidas picantes pueden aumentar el metabolismo hasta en un 25% después de 3 horas de ingeridas. Esto gracias a un químico llamado capsaicina. El té verde contiene un componente que estimula el sistema nervioso sin elevar los latidos del corazón. Si se toma té verde y se ejercita el cuerpo con regularidad, se queman más calorías. Tomando 3 tazas de té verde durante el día, se pueden quemar hasta 80 calorías. La toronja también acelera nuestro metabolismo. Se ha descubierto que la toronja contiene un antioxidante que ayuda al cuerpo a utilizar la insulina eficientemente, lo que ayuda a mantener el nivel de azúcar balanceado y además contribuye a quemar las calorías. Y el agua, que no es exactamente un alimento, pero que sí es un estimulante metabólico. También es un supresor natural del apetito y es desintoxicante. Un estudio reciente hecho en Alemania determinó que beber agua acelera la quema de grasa, por lo que es un buen aliado para mantenerse en forma. Así que tomemos en cuenta estas sugerencias e incluyamos estos alimentos en nuestro menú diario. Lamentablemente no hay tiempo para más, así llegamos al final de esta emisión agradeciendo su atención y recordándole que usted puede vernos en repetición los domingos a las 10 de la mañana y los martes a la 1 de la tarde. Nos vemos en otra emisión de su revista informativa Estamos en Onda. Bendiciones. We'll be right back.